Bueno, gracias, gracias por invitarme. Y el tema que se me ha asignado es la discusión del ataque al modelo social europeo. Yo hablaré de la situación en España, en algo de Cataluña, y luego para pasar a un análisis de la situación europea. En realidad, lo que ocurre en España es bastante representativo de lo que está ocurriendo en Europa. Y escojo el término ataque, que implica un cierto belicismo, porque en realidad es, o sea, que el estado de bienestar hoy, como punto de referencia, está siendo sometido a una serie de medidas que implican su desmantelamiento. O sea, que no hay otra manera de definir lo que está ocurriendo. Vamos a ver rápidamente qué está pasando y no sé si lo ven bien. ¿Lo ven bien desde... ¿Se ven bien desde el puesto? Sí, sí. ¿Joan, lo ven? Sí. Bueno, ¿qué está ocurriendo hoy en los países de la eurozona, que son los países que utilizan la misma moneda? Los siguientes hechos. Y hay evidencia abrumadora que esto es lo que está ocurriendo. Hay una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, que es todo lo que va a sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios de atención a las personas con dependencia, etc. Privatización de las transferencias, incluyendo las pensiones, y de los servicios del Estado de bienestar. Una reducción de los derechos laborales y sociales. Una reducción y privatización de las pensiones, como ya he hecho referencia antes, y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esto es lo que está ocurriendo hoy en los países de la eurozona. Y muy en particular en los países del sur, a los cuales haré referencia al principio de mi presentación. Todo ello ocurre dentro de una cultura en los centros donde el poder irradia y se centra, en la que existe la sabiduría convencional que se ha considerado como la explicación de la realidad, que tiene una enorme carga ideológica, pero se presenta como una observación real sin ningún bagaje ideológico que en realidad conlleva. Aquí les presento tres frases que reflejan esa situación. La primera es del señor Mario Draghi, como ustedes saben, es el presidente del Banco Central Europeo. En su entrevista a Wall Street Journal, la revista del mundo financiero de Estados Unidos, en la que dice que el modelo social europeo es insostenible. O sea, desde el punto de vista, ese estado de bienestar ya no se puede sostener. Y esa es una idea muy, muy generalizada. Aparecen también los medios de información aquí en Cataluña, La Vanguardia, El Periódico, El País, la televisión, tanto pública como privada, ese mensaje de que ya el estado de bienestar no podemos sostenerlo. Otro elemento de esta sabiduría convencional es, son las declaraciones de la canciller Angela Merkel, como ustedes saben, la que dirige el gobierno alemán, que en unas declaraciones a la televisión pública alemana dice que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países cuyos dirigentes actuaron irresponsablemente. En realidad estaba pensando de los países a los que en la terminología anglosajona se los llama, se los define como los pigs, que es en inglés los cerdos. Bien, no hay disciplina en aquellos países, el déficit fiscal se ha disparado, la deuda pública se ha disparado y es la responsabilidad de los dirigentes de aquellos países. Y el presidente del gobierno español, en una conferencia de prensa, dice también que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podemos salir de la crisis. O sea que desde el punto de vista, el mensaje es de que nos estamos gastando más y que no podemos ya resolver la crisis, a no ser que se recorte, porque no tenemos más.
Estos son hoy aseveraciones que se hacen constantemente y que pertenece a esa gama que ha alcanzado casi el nivel de dogma, totalmente impermeable a los datos y que se va reproduciendo sin ningún criterio de referencia en cuanto a lo que ocurre en la realidad. Vamos ahora a ver España como ejemplo de lo que está ocurriendo en los países del sur de Europa. El primer dato, España y Cataluña en ella, tienen un enorme retraso social. Medido por cualquier tipo de indicador, y de eso vamos a hablar más tarde, el hecho es que tenemos el gasto público social por habitante más bajo de la Unión Europea de los 15, que son el grupo de países que son semejantes a España por su nivel de desarrollo económico, son los países más ricos de la Unión Europea. Y repito, tiene el gasto público social, que de nuevo va a sanidad, educación, etcétera, etcétera, más bajo. Esto se debe a tres causas. Una es la historia de este país, que ha sufrido una dictadura fascista durante 40 años. Veremos más tarde que los países que también están en una situación financiera difícil también han compartido ese hecho político de una enorme importancia y que apenas se cita. Grecia, Portugal y España tuvieron dictaduras totalitarias, fascistas, fascistoides, que explica mucho ese retraso tan considerable que tiene el estado de bienestar español. También la segunda causa es la manera como se hizo la integración de España al euro. Esa integración se hizo a costa del estado de bienestar. La evidencia la mostraré en un segundo. Y luego, la tercera causa es que la crisis se está resolviendo de nuevo a costa de este estado de bienestar que está poco financiado. No sé si me estoy explicando bien, pero espero que me vayan siguiendo. Bien, veamos ya la carga histórica. En esta diapositiva pueden ustedes ver que en el año 75, cuando el dictador murió, el gasto público social con porcentaje del PIB era solo un 14%, ¿eh? Un porcentaje muy, muy bajo, el más bajo con mucho de la Unión, bueno, de los países que más tarde sería la Unión Europea. El promedio del gasto público social con porcentaje del PIB era en los países de la Unión Europea de los 15 un 22%. Entonces el déficit era... Caramba, esto no está funcionando bien. Si el promedio de la Unión Europea de los 15, bueno, en aquel momento no había Unión Europea de los 15, pero aquellos países que más tarde pasaron a ser conocidos como Unión Europea de los 15 era un 22%. España 14%, 8 puntos de diferencia. Bien, la democracia, y a pesar de las enormes limitaciones que existen en la democracia española, que son enormes, así todo era una democracia que permitía la expresión de los deseos populares, de los cuales el estado de bienestar siempre es el central en la ciudadanía. Sobre todo en las clases populares, lo que les importa es la sanidad, la educación, dónde van sus hijos, dónde trabajan, etcétera, etcétera, las pensiones. Y de ahí que esa presión hizo que se fuera corrigiendo ese enorme déficit de gasto público social, que pasa del 14% al 24%. Bien, un mejoramiento. Claro que Europa también continuó subiendo, 22 a 28. Entonces, este déficit de 8 puntos se reduce a 4 puntos. En el año 1923 se toman las decisiones para entrar en el euro. Aquel año coincide que el PSOE, el Partido Socialista, pierde la mayoría y se alía con Convergencia y Unión, que es la coalición de un partido conservador y un partido liberal, en realidad neoliberal, y que gobernaba Cataluña. Y esa alianza de las, se puede llamar las derechas catalanas y castellanas, son las que dirigen el proceso de integración del euro, de España en el euro. Esto es fundamental que se entienda. ¿Cuáles son las decisiones que se toma el gobierno español con el apoyo del partido gobernante de Cataluña? Pues que hay que reducir el déficit. Y esto es lógico, puesto que el pacto de estabilidad
definido por el Tratado de Maastricht, que era el que establece el euro, decía que el déficit público del Estado no podía ser más de un 3% del PIB. Y como que era un 6%, pues se tenía que bajar. ¿Y cómo se baja el déficit público en un país? Básicamente o reduciendo el gasto público o incrementando los impuestos. Esa es la dos únicas. Hay también otra que es mediante el crecimiento económico. Pero aquí se escogió como vía la reducción del gasto público y muy en particular del gasto público social. Y esto es de una enorme importancia porque en este gráfico ustedes pueden ver el gasto público social por habitante entre España y el promedio de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 1995, cuando comienza el gráfico, España se gastaba 1.700 y pico euros estandarizados. No es el euro en sí, es más complicado, es lo que se llama para homologar la capacidad adquisitiva de una moneda en países de distintos niveles de desarrollo económico. Pero sí, piensen ya en euros. España se gastaba 1.700 y pico de euros menos por habitante que lo hacía el promedio de la Unión Europea. Y pueden ver que ese déficit va aumentando durante los 90, se estabiliza algo durante, a partir del principio del siglo XXI y baja a partir de que se elige al pueblo y que las izquierdas en general tienen mayor sensibilidad social que no las derechas. Y pueden ver que ese déficit va bajando. Pero fíjense que al final de ese proceso, en el año que comienza la crisis, 2007, el déficit social de España con el promedio de la Unión Europea de 2015 era incluso mayor que cuando se inició a principios de los años 90. No sé si me estoy explicando bien. O sea, que en ese aspecto, ¿qué estaba ocurriendo ahí? De que el gasto, que, lo digo de otra manera, lo que estaba ocurriendo entonces es que aquellos ingresos al Estado que antes del año de 1923, cuando se tomó esa decisión de bajar el déficit público, ese dinero que el Estado ingresaba iba a reducir el déficit social. Y de ahí que hubiera esa disminución del déficit social de 4 puntos, que era la positiva anterior. No sé si me estoy explicando bien. Pero desde el momento que se toma la decisión por el PSOE, Convergencia y Unión de bajar el déficit público, ese dinero que iba a reducir antes el déficit social va ahora a reducir el déficit público. ¿Me explico? Con lo cual entonces el déficit social va aumentando. Y eso es lo que les decía antes, que el euro en España se estableció a costa del estado de bienestar. Y esto no aparece casi en ninguna parte. Y esto es importante. Cuando se dice que a costa del estado de bienestar, ¿quién utiliza más el estado de bienestar? Las clases populares. O sea, fueron las clases populares las que pagaron el coste de integrar España dentro del euro. Esto es importante que ustedes lo capten, porque precisamente está pasando ahora algo muy semejante. Vamos ahora a analizar la crisis en sí. La crisis es precedida por una burbuja inmobiliaria, de lo cual explicaré por qué aparece, y que esa burbuja inmobiliaria crea una sensación falsa de progreso. La economía va creciendo muy rápidamente y esa sensación falsa de progreso lleva a que los gobernantes, tanto a nivel de España como a nivel de Cataluña, decidan que hay que bajar los impuestos. Recuerden aquella frase famosa del presidente Zapatero que bajar de impuestos es de izquierda. Pues fue muy de izquierdas, porque los bajó mucho. Y desde el punto de vista, esto es de una enorme importancia. Porque fíjense que la reforma tributaria del 2006, que consiste en bajar impuestos, los ingresos al Estado en el año 2008, de la reforma sea del 2007, se aplica el presupuesto y se ve lo que ocurre en 2008, el Estado ingresaba
27.223 millones menos, o sea que se creó un agujero. ¿Resultado de qué? Según el propio Ministerio de Hacienda español, lo dice en su informe, 72% de ese agujero se creó debido al recorte de impuestos. Y un 28% al descenso de la actividad económica debido a la crisis. Esto es fundamental y, de nuevo, ustedes no lo han oído en los medios, pero eso es de una enorme importancia. Bien, y esa reducción de impuestos era sobre todo en los impuestos de sociedades, que es el impuesto sobre capital, que fue el cayó un 39%. Algo también al IVA por la disminución de la actividad económica y luego por la recaudación del IRPF, sobre todo de la renta superior, 11%. O sea que esa reducción de impuestos benefició sobre todo a las rentas superiores y a las rentas del capital. Bien. Vamos entonces, rápidamente, cuando se explota la burbuja inmobiliaria, se dispara el déficit. Y de una manera muy mostrable. ¿Por qué? Pues porque la carga impositiva del Estado español y Cataluña depende excesivamente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Entonces, cuando se crea la crisis, hay un disparo del desempleo que crea ese agujero también en los ingresos al Estado. Y entonces se dispara el déficit público. No sé si me estaba explicando bien. Entonces hay, por una parte, una reducción de los ingresos al Estado debido a los recortes de impuestos y también a que se crea un gran desempleo que indica menos impuestos, pues hay menos gente pagando al Estado. Bien. Y de ahí que lo peculiar de la situación en España, que se repite en los otros países del sur de Europa, es que cuando comienza la crisis el déficit se dispara. Bien, pero esto tiene una enorme importancia, porque cuando ocurre la crisis no se revierten estas bajadas de impuestos, se recorta el gasto público social. ¿Me va siguiendo? Y ese mensaje de que no hay alternativas, hay que recortar, es fácilmente mostrable que no es así. No sé si lo pueden ver acá. Espero que sí que lo puedan ver. Por ejemplo, el presidente Zapatero decide congelar las pensiones, con lo cual intenta ahorrar al Estado 1.200 millones de euros. Y se nos dice que no hay alternativas. Sí que las había. Por ejemplo, mantener el impuesto del patrimonio, que eliminaron 2.100 millones de euros. O anular las rebajas de los impuestos de sucesiones, 2.552 millones. Revertir la bajada de impuestos de las personas que ingresaron más de 120.000 euros al año, con lo cual se habían conseguido 2.500 millones de euros. No sé si me estoy explicando bien. O sea, que siempre que se dice que no hay alternativas, sí que las había. Y perdonen la modestia, pero lean mi libro con Juan Torres y Alberto Garzón, Hay alternativas, que nos encanta, que a pesar que hubo intentos de vetarlo, ha sido un best-seller en este país. Bien, es importante que se sepa que sí que hay alternativas. Miren ustedes, el presidente Rajoy recorta a sanidad 6.000 millones de euros, lo cual es un ataque frontal a la sanidad pública. Oiga, ¿por qué en lugar de hacer eso no anula usted la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y el que representan solo el 0.12% de todas las empresas? O sea que es un grupo súper minoritario. Anule la bajada de impuestos. No estamos hablando ni siquiera de aumentar los impuestos, sino anule la bajada de impuestos, con lo cual se conseguirían 5.300 millones de euros. Casi ese recorte. ¿Por qué no hace usted eso en lugar de recortar sanidad? Y así constantemente. Por ejemplo, si ahora recortan los servicios de dependencia, junto a los recortes que habían ocurrido antes, representan 600 millones de euros menos a los servicios sumamente necesarios y populares de proveer servicios a las familias con personas con dependencia.
600 millones. Oiga, ¿por qué en lugar de esto no reducen el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas, que son 600 millones de euros? Y les aseguro yo que si hace un referéndum en este país y se pide a la ciudadanía, ¿usted qué preferiría? Lo que ustedes han hecho o las alternativas que yo cito, no tengan ninguna duda que la mayoría del pueblo español y la mayoría del pueblo catalán había dicho que prefiere más las alternativas. ¿Me explico? Ahora, esto ustedes no lo ven en los medios. ¿Eh? Y recordarán el momento desagradable que tuve con Manuel Fuentes en la televisión sobre este punto. Yo he sido muy crítico con los medios públicos que pertenecen y son financiados al pueblo catalán y que están instrumentalizados por el pensamiento liberal de una manera abusiva. Yo francamente no entiendo por qué ustedes, la fuerza política que ustedes representan, no han estado haciendo un pique delante de TV3 diciendo vergonzoso. Hay que ser más creativos en la movilización y también, permito decirles, más radical. Bien, esta es la situación, porque es ya abusivo lo que está ocurriendo en este país. De ahí que a mí me encanta el número 15, porque este país lo necesita como el aire que respira. Desde el punto de vista, es obvio que lo que está ocurriendo es que hay unos grupos y clases sociales que tienen mucha más influencia sobre el Estado, sobre la sociedad catalana, que no otros. Y las clases populares tienen mucho menos poder que no los grupos y las clases dominantes de este país. Esto no es una frase retórica. Esto es un dato objetivo y basado con una evidencia abrumadora. Bien, vamos ahora a ver qué ocurre, pasamos ahora de España a los países de la enorme crisis que están hoy sufriendo. Y son España, Grecia, Portugal y Holanda, llamados los cerdos en inglés, pigs. Pigs de Portugal, Irlanda, Grecia y España. ¿Qué tienen estos países en común? Bueno, ustedes no han leído esto en los medios. Todos estos países tienen un elemento en común clave, que han sido gobernados por dictaduras fascistas, por fascistoides, durante la mayoría del periodo desde la Segunda Guerra Mundial. Irlanda no estuvo gobernada por la dictadura, pero sí por un gobierno autoritario de ultraderecha por la mayoría de aquel periodo. ¿Qué quiere decir cuando un país está gobernado por la derecha por muchos, muchos años? Bueno, es muy predecible, ya lo sabemos. Vamos a ir viendo. Son estados pobres, estados muy represivos. Un dato. Estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea, 15. O sea que tenemos una gran cantidad de policías en este país. Y en cambio tenemos el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar. Tiene también las mayores desigualdades de la Unión Europea. Esto es lo que ocurre, ¿no?, en estos países. Bien, veamos ahora los datos. Ingresos al Estado con porcentaje del PIB. La Unión Europea es 15, es un 4%. España es el más bajo, un 34%. Suecia, 54%. Digo Suecia porque es el otro polo, el sur al norte. Bien, Estado pobre, con muy poca sensibilidad social. El gasto en el Estado de bienestar es solo 27%. España, 22%, los más bajos. Suecia, 29%. Son estados con escasa conciencia social. Mírense cómo se vive. Si en lugar de tomar el gasto público social como porcentaje del PIB, tomamos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado de bienestar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánta gente adulta trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, etcétera? Miren ustedes, en la Unión Europea es 15, el 15% de la población adulta trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, etcétera, etcétera. En España no llegamos ni a un 10%. En Suecia 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de cada cuatro suecos trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, toda la gama de Estado de bienestar. En España no llegamos ni uno de cada 10. Y en Cataluña todavía peor. Esa imagen tan extendida de que tenemos demasiados empleados públicos es totalmente frívola. Los datos muestran que estamos a la cola
en cuanto a empleado público. Esos datos tienen una enorme relevancia. Yo les animo en que en sus discusiones, en sus intercambios familiares, vecinales, etcétera, etcétera, utilicen datos, porque en España es excesivamente retórica la cultura política y muy poco empírica. Y los datos convencen. Y esto es fundamental, que cojan estos datos y los distribuyan y hablen con la gente, porque se están diciendo auténticas barbaridades y que ya se toman, a base de repetirse tantas veces, y los mayores medios, como la realidad. Y en realidad es una construcción falsa de aquella visión de la realidad. Bien, veamos ahora entonces otra característica que los países, que las rentas del trabajo han ido bajando de una manera muy, muy marcada. El mundo del trabajo está perdiendo en su lucha con el mundo capital. Y esto se aparece claramente aquí, en que el participante de las rentas del trabajo sobre la renta nacional han ido descendiendo y aquí en España todavía más. Lo mismo en Grecia, Portugal e Irlanda. Y es un Estado pobre, con escasa sensibilidad social y muy poco redistributivo. Fíjense los datos. España, si no hubiera la intervención del Estado de Bienestar, el 24% de la población sería pobre. Viene el Estado de Bienestar y baja al 20%, se reduce 4 puntos. Pero es que fíjense ustedes, en la Unión Europea los 15 serían pobres 25% y bajan después del Estado de Bienestar, sobre todo de transferencias públicas, a 16%. Suecia, de 27% a 13%. Pero ustedes que hay... Hay un enorme descenso de la pobreza en un Estado que es redistributivo. En España apenas se nota, 24 a 20. O sea que es un Estado pobre, es un Estado con escasa conciencia social y muy poco redistributivo, basado en una política fiscal súper, muy, muy, muy poco redistributiva y muy regresiva. Miren ustedes los datos acá. Veamos entonces... ¿Por qué esa pobreza del Estado? Los ingresos al Estado representan el 34%. A la Unión Europea, los 15, representa el 44%. Suecia, 52%. Esto es los ingresos al Estado. Veamos quién paga impuestos en este país, la cantidad de impuestos. Si vemos lo que pagan impuestos el trabajador de la manufactura en España... En cualquier país el trabajo de la manufactura es el mejor pagado dentro de la clase trabajadora. Vemos que paga ya el 74% de lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Suecia. No sé si lo están viendo bien. Bueno, esto no funciona muy bien, pero ¿lo ven? O sea que en ese aspecto, un trabajador de la manufactura... aquí está, un trabajador de la manufactura, 74% de lo que paga en impuestos un sueco. Pero veamos entonces qué paga el super rico del país, el 1% del cual deriva los ingresos de las rentas del capital. Paga solo 20% de lo que paga en impuestos el super rico en Suecia. ¿Lo ven? Nominalmente, porque en la práctica 10%. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir esa gráfica? Pues miren ustedes que la mayoría de personas que trabajan y que están en nómina ya pagan en impuestos bastante comparable a lo que paga el promedio de la Unión Europea, los 15. 15 es 88 y España es 64, es menos, pero no es espectacularmente menos. Es importante que se diga que la gente que está en nómina ya paga en impuestos cantidades semejantes, porcentajes semejantes a lo que paga en impuestos el resto de la población trabajadora en la Unión Europea. Esto tiene que pasar algo menos, pero comparable. En cambio, son aquellos que derivan sus rentas del capital que sí que pagan mucho menos. Esto se llama entonces, ahora este tipo de lenguaje desapareció, poder de clase. O sea que en este país hay clases sociales y aquellos que controlan el poder tienen una enorme influencia sobre aquel Estado.
y está a consecuencias de haber estado gobernados por dictaduras o durante la época democrática que las fuerzas conservadoras han tenido enorme influencia sobre el Estado. Bien. Desde el punto de vista, vamos ahora rápidamente a hablar de, no miren la diapositiva porque ahora voy a resumir varias diapositivas, y por qué la crisis ha ocurrido y por qué ustedes no han leído o oído en la televisión, la radio, las causas de esa crisis. La crisis profunda que estamos viendo se debe a la redistribución de la renta que ha estado ocurriendo en estos países, resultado de la implementación llevada a cabo por parte de los gobiernos, implementación de políticas neoliberales, que implicaba reducción de los impuestos, reformas laborales que afectan la capacidad de despido, con lo cual los salarios bajan, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Una diapositiva que les mostré es que las rentas del trabajo han ido bajando. De esto, el mayor porcentaje de estas rentas son los salarios. La masa salarial, que es salarios por número de trabajadores, ha ido bajando. Esto es el gran secreto, porque apenas ha aparecido solo de vez en cuando, pero la masa salarial ha ido bajando como porcentaje de todas las rentas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las familias catalanas españolas, las mayores cuales derivan sus rentas del trabajo, han ido perdiendo capacidad adquisitiva. ¿Y qué han hecho para intentar equilibrar ese descenso de capacidad adquisitiva? Endeudarse. Y el hecho de que las familias catalanas y españolas estén profundamente endeudadas se debe precisamente a este hecho de que su capacidad adquisitiva ha ido bajando. Y de esto ustedes casi nunca lo pueden leer o oír en la prensa. ¿Me explico? Y esto es un punto fundamental. Y hay un problema entonces de endeudamiento y que, desde el punto de vista, hace que la capacidad adquisitiva de la familia esté muy dependiente de la disponibilidad de ese crédito. ¿Me voy explicando bien? Bien. Pero por otra parte, cuando digo que la distribución de las rentas ha ido bajando, la concentración de las rentas del capital ha ido aumentando. Y ha habido una enorme concentración de las rentas derivadas del capital. Pero esa concentración de las rentas, en un momento en que la demanda está muy limitada, demanda de bienes y servicios que la gente no puede comprar porque está ya muy endeudada, origina que los beneficios en las áreas que se llaman productivas de la economía, donde se producen bienes y servicios, no sean muy elevados. La rentabilidad de la inversión es baja. No se invierte en producir bicicletas cuando la demanda de bicicletas es baja. ¿Dónde se invierte ese capital? Donde la rentabilidad va a ser muy alta. ¿Y dónde es más alta? En las actividades especulativas. ¿Y cuál es el sector especulativo más acentuado en la economía española? El sector inmobiliario. Y eso crea un maridaje entre las rentas superiores, la banca y el sector inmobiliario. Y esto es lo que crea la burbuja inmobiliaria, en que los precios de la vivienda se disparan, aunque los salarios están bajando y la capacidad adquisitiva de las familias se mantiene estable y debido a un profundo endeudamiento. No sé si me explico en ese aspecto. Y ese es el origen de la crisis. De manera que cuando lo que mantiene esa burbuja inmobiliaria, que es, y ahora lo voy a decir más tarde, el capital financiero alemán, cuando ese capital financiero alemán deja de enviar dinero a la banca y al Estado español y a la Generalitat de Cataluña, porque ha quedado en un estado de pánico cuando se ha dado cuenta que estaba contaminada por productos financieros tóxicos procedentes de Estados Unidos. Y a eso haré referencia en unos segundos. Cuando la banca alemana deja de alimentar esa especulación, la burbuja explota y las familias se quedan totalmente
sin poder pagar esa deuda. ¿Me explico? Y se crea esa enorme crisis. Esa es la explicación de lo que ha ido ocurriendo. Vamos entonces a ver, ya, fíjense aquí que la situación que es francamente escandalosa, en la que recordarán ustedes que los superricos se les ha favorecido la renta bajando sus impuestos. Esa bajada de impuestos ha creado un agujero en el Estado. Y para rellenar ese agujero, el Estado pide a la banca, donde los superricos han depositado dinero, que les preste dinero. ¿Me van siguiendo? Oiga, si no hubieran bajado los impuestos, no tendrían nada que pedirles dinero a la banca. Ya que es obvio. Entonces, se establece aquí un círculo vicioso en el que el Estado está más